Hola, artistas y artesanos. Bienvenidos a Artesanía para Todos, el lugar donde la creatividad se encuentra con la tecnología. Soy Kale, tu guía en el fascinante mundo de la inteligencia artificial aplicada al arte y la artesanía. Ya seas un artista experimentado o un aficionado buscando nuevas formas de expresarte, aquí encontrarás inspiración y conocimiento para llevar tus creaciones al siguiente nivel. En cada episodio, exploraremos herramientas de IA increíbles, que pueden abrir un universo de posibilidades para tus proyectos. Desde la generación de ideas hasta la creación de obras maestras, descubrirás cómo la tecnología puede ser tu aliada en el proceso creativo. Así que, prepárate para desatar tu creatividad y sumergirte en el asombroso mundo de la IA en el arte. Hoy vamos a sumergirnos en el emocionante mundo de las redes sociales y la inteligencia artificial. ¿Sabías que en el arte de las redes sociales, la visibilidad es clave? Si no te conocen, es como si no existieras. Por eso, hoy te mostraré cómo crear un calendario semanal para tus publicaciones en Instagram usando ChatGPT. Pero no vamos a hacerlo solos. Con la ayuda de ChatGPT, vamos a formar un equipo de ensueño. Un experto en estrategias de redes sociales, un diseñador gráfico y una especialista en SEO. Cada uno aportará su magia para que nuestro contenido brille en Instagram. Así que, si estás listo para llevar tu presencia en Instagram al siguiente nivel, sigue mirando. Al final del vídeo te voy a dejar un par de consejos para que seas capaz de sacar todo el potencial a ChatGPT. Y recuerda, si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Empecemos. Ahora vamos a sumergirnos en la práctica. Ya tengo preparado un prompt detallado para ChatGPT que nos ayudará a crear nuestro calendario semanal de publicaciones para Instagram. Como es un poco largo, lo tengo ya escrito para ahorrar tiempo. En los comentarios te dejaré un link a nuestro blog para que puedas copiar y pegar el prompt. Tendrás que cambiar solo los datos personales. Vamos a analizar el prompt. La primera parte es el contexto. Aquí le explico quién soy y cuál es mi actividad. Esta es la parte que tenéis que cambiar con vuestros datos personales. Vamos a leerlo. Somos una pequeña empresa artesanal que elabora y vende productos artesanales y productos de impresión bajo demanda en una tienda online. Además, tenemos un canal de YouTube donde publicamos vídeos tutoriales sobre artesanía y sobre herramientas de inteligencia artificial útiles en el mundo de la artesanía y el arte. Asimismo, tenemos un blog donde escribimos artículos ampliando la información de los vídeos de YouTube y tratando otros temas siempre relacionados con el mundo de la artesanía, el arte y el uso de herramientas de inteligencia artificial. A continuación, le vamos a decir la tarea que tiene que hacer. Quiero que me hagas un calendario semanal, en forma de tabla, para las publicaciones en Instagram. Una vez que ya le hemos dicho la tarea que queremos que haga, vamos a especificarle los objetivos y la estrategia. Para ello le vamos a decir cómo queremos que actúe y cuál es el país o la región de nuestra audiencia específica. Para esto actuarás como un experto en estrategias de redes sociales ayudándome a desarrollar un plan integral que aborde los objetivos del negocio e identifique a nuestro público objetivo. Asimismo, quiero que trabajes, codo con codo, con otros dos expertos. Un diseñador gráfico profesional para conseguir un feed de inicio atractivo utilizando los distintos tipos de publicaciones posibles en Instagram y una especialista en SEO y analítica de redes sociales que te ayude en saber las mejores horas de publicación, teniendo en cuenta que mi audiencia objetiva está en España, así como la optimización de publicaciones para que sean más visibles. Quiero que todas las dudas que te puedan surgir relativas a estas dos disciplinas, las consultes con ellos. A continuación le vamos a especificar cómo queremos la tabla. Recuerda que la información me la tienes que dar en formato tabla y que mi audiencia objetiva está en España. La tabla tendrá cuatro columnas. La primera columna serán los días de la semana, la segunda columna será el tipo de publicación, historia, postoril, la tercera columna será la hora de publicación y la cuarta columna será el contenido sugerido. Y ya por último, le vamos a dar unas consideraciones finales, que también puedes cambiar para adaptarlas a tus necesidades. Necesito que hagas un buen trabajo. Mi empresa es bastante nueva y seguimos la norma de que si no te conocen no existes. Así que ponme todas las publicaciones que sean necesarias para dar a conocer mi empresa, pero sin resultar demasiado invasivo. Una vez que hemos enviado el prompt,
ChatGPT nos va a dar una respuesta inmediata y detallada. Vamos a analizar la respuesta. En primer lugar, nos da una pequeña explicación de los factores que ha tenido en cuenta a la hora de hacer el calendario. Para desarrollar un calendario semanal de publicaciones en Instagram para tu empresa artesanal, es esencial tener en cuenta la naturaleza de tu negocio, tu público objetivo en España y las mejores prácticas en Instagram. Vamos a considerar una mezcla de historias, posts y reels, adaptados a tu contenido y audiencia. También tomaremos en cuenta las mejores horas para publicar en España, basándonos en la idea de que el engagement suele ser más alto en ciertos momentos del día. A continuación nos da un ejemplo de un calendario semanal. Como le habíamos pedido, el calendario está en formato tabla y tiene 4 columnas. Día de la semana, tipo de publicación, hora de la publicación y contenido sugerido. Así, por ejemplo, el lunes nos propone un post a las 13 horas sobre novedades de productos artesanales. El martes un reel a las 18 horas mostrando un tutorial rápido sobre artesanía. Y así hasta completar la semana. Lo siguiente que nos va a dar ChatGPT es una justificación de cada una de las entradas del calendario. Vamos a ver sus razones. Lunes, comenzamos la semana presentando novedades para captar el interés de la audiencia desde temprano. Martes, los reels por la tarde tienen buena acogida, y un tutorial puede generar gran engagement. Miércoles, las historias a media mañana permiten mostrar el trabajo diario de forma cercana y personal. Jueves, un post por la tarde sobre tecnología y arte vincula tu canal de YouTube y blog, generando tráfico cruzado. Viernes, los reels al final de la semana pueden ser más ligeros y entretenidos, ideal para mostrar productos. Sábado, las historias interactivas durante el fin de semana mantienen el engagement en un tono relajado. Domingo, un post a media tarde para resumir la semana ayuda a consolidar la presencia y mostrar el lado humano de la empresa. Como puedes ver, ha tenido en cuenta distintos factores para generar tráfico en nuestra cuenta de Instagram. Mantener la interacción con la audiencia. Y vincular nuestra cuenta con nuestro canal de YouTube y con el blog. Para finalizar, nos da una serie de consejos que tenemos que tener siempre en cuenta para que nuestro Instagram brille con luz propia. Recuerda que este calendario es un punto de partida. La constante monitorización y ajuste basado en la analítica de Instagram te permitirán afinar mejor tus publicaciones para maximizar el impacto. Además, no dudes en experimentar con diferentes formatos y horarios para ver qué resuena mejor con tu audiencia. Como ves, ChatGPT no solo nos ha dado una respuesta adaptada a lo que le habíamos pedido, sino que además nos ha dado una serie de explicaciones y consejos para que podamos entender mejor el mundo de las redes sociales. Una vez que tenemos nuestro calendario, le podemos pedir a ChatGPT que haga alguna modificación en él. Por ejemplo, le podemos pedir que haga más publicaciones con Reels, o que se centre más en los vídeos de YouTube, o que nos ponga más cantidad de publicaciones. Yo ahora le voy a pedir que me haga un nuevo calendario, con 2 publicaciones diarias. Y que una de esas publicaciones sea una historia. Escribimos el nuevo prompt. Gracias por tu respuesta, pero me gustaría hacer 2 publicaciones diarias. ¿Me puedes elaborar un nuevo calendario con 2 publicaciones diarias y que una de las publicaciones diarias sea una historia? Como siempre, la respuesta es inmediata y precisa. Por supuesto, ajustaré el calendario para incluir 2 publicaciones diarias en Instagram, asegurándome de que una de ellas sea siempre una historia. Este enfoque permite una mayor visibilidad y engagement, manteniendo una presencia constante en la plataforma. Y como ves, nos ha dado un nuevo calendario, con 2 publicaciones diarias y una de estas publicaciones es una historia. Una de las cosas que más me gustan de ChatGPT es esta serie de instrucciones y consejos que te da siempre, y que nos ayudan a saber más sobre el mundo de las redes sociales. Los que nos dedicamos a la artesanía o al arte, sabemos que el tiempo nunca es suficiente. Encontrar tiempo para aprender nuevas disciplinas que, aun siendo muy importantes, no están relacionadas directamente con nuestra labor, no siempre es posible. Tener una herramienta que en 5 minutos es capaz de darnos una visión general de cuáles son las consideraciones que debemos de tener en cuenta a la hora de hacer las publicaciones en Instagram o en cualquier otra red social, me parece increíble. Así, que te aconsejo que pongas a ChatGPT en tu equipo de trabajo y consigas más tiempo para lo que realmente te gusta. Crear. ChatGPT tiene la capacidad de recordar el contexto dentro de un mismo chat.
Por eso te aconsejo que guardes el chat con el que has creado el calendario para poder pedirle más sugerencias o resolver las dudas que te puedan surgir en un futuro. Por ejemplo, yo le puedo decir que no he entendido bien cómo tengo que hacer la primera publicación del viernes y que, por favor, me explique cómo tendría que hacerlo. Escribimos el prompt. En el segundo calendario que me has hecho, no he entendido muy bien cómo tendría que hacer la primera publicación del viernes. ¿Me puedes dar alguna pista? Como ves, él sabe que es la publicación de las 12 de la mañana y que el tema es un showcase de productos con música animada. A continuación nos da los pasos que debemos seguir y explicaciones de cómo seguirlos. Selección de productos, ambientación y escenografía, grabación de vídeo, selección de música, edición, texto y llamadas a la acción, hashtags y descripción. También lo podemos utilizar para pedirle sugerencias sin tener que darle de nuevo un contexto de quiénes somos o a qué nos dedicamos. Vamos a pedirle que nos sugiera 5 preguntas para hacerle a una gran artista de la arcilla polimérica para la colaboración del sábado. Escribimos el prompt. Para la colaboración del sábado quiero hacerle una entrevista a una gran artista de la arcilla polimérica. ¿Puedes sugerirme 5 preguntas que puedan interesar a mi audiencia? No solo nos ha dado las preguntas, sino que también nos las ha clasificado por temática. Inspiración y creatividad. Técnicas y procesos. Desafíos y aprendizaje, consejos para artistas emergentes, tendencias y futuro del arte en arcilla polimérica. Como puedes ver, todas las preguntas están relacionadas con nuestra temática sobre artesanía y arte. No hay ninguna pregunta sobre su vida personal, moda o cocina. Se ha limitado a preguntas que le puedan interesar a nuestra audiencia. Así que ahora, vamos a guardar nuestro chat para poder utilizarlo posteriormente. Lo primero, le vamos a poner un nombre para que nos sea fácil de localizar. Yo le voy a poner calendario Instagram. Pero si no queremos que se nos pierda entre las decenas de chats que acabamos teniendo, lo podemos archivar clicando en el icono de la carpeta. Para recuperar el chat, clicamos sobre nuestro nombre. Nos vamos a configuraciones y beta, y aquí le damos a chats archivados. Una vez dentro, le vamos a dar a desarchivar conversación. Y ya lo tenemos listo para seguir preguntándole todo lo que necesitemos. ChatGPT tiene una versión gratuita, ChatGPT 3.5, y una versión de pago, ChatGPT 4. Al inicio, a no ser que hicieras un gran uso de ChatGPT, no merecía la pena hacer un pago mensual. La diferencia era mínima. Con el lanzamiento de ChatGPT multimodal, el tema ha cambiado. ChatGPT 4 ha incorporado conexión a Internet, generación de texto a imagen con DALL-E 3 y análisis de datos. Además, nos da la posibilidad de poder subir imágenes o archivos de texto para analizarlos. ¿Pero qué alcance tiene realmente esto? ¿Merece la pena pagar por tener la versión de ChatGPT 4? Mi respuesta es rotunda. Sí. Te doy solo algunos ejemplos. La conexión a Internet, con la consiguiente posibilidad de tener datos actualizados, es esencial en algunos temas, como en las redes sociales, donde las tendencias cambian rápidamente. Poder generar imágenes en el mismo chat en el que estás creando contenido escrito puede ser muy útil si estás escribiendo un blog, un libro o un cuento para niños. La posibilidad de subir documentos y pedirle a ChatGPT que los analice, los resuma o los traduzca, hace mucho más sencillo nuestra necesidad de actualización constante de conocimientos en el mundo de la artesanía y el arte. Una imagen dice más que 1000 palabras. Puedes subir fotos de tus productos y pedirle a ChatGPT que te haga la descripción para la tienda online, o un copy para Instagram. Estos son solo algunos ejemplos. Otros los iremos viendo a lo largo de este curso sobre inteligencia artificial. Pero te aconsejo que, si te lo puedes permitir, no dudes en pagar los 20 y pocos dólares mensuales de la suscripción de pago. Hoy, hemos llegado al final. Espero que esta demostración te haya sido útil y te ayude a crear un calendario de publicaciones para Instagram profesional y adaptado a tus necesidades o a los de tu empresa. No olvides visitar nuestro blog para obtener el prompt y personalizarlo según tus necesidades. Allí encontrarás también información útil para ampliar tus conocimientos sobre inteligencia artificial, artesanía y arte. Si te ha gustado el vídeo, te pido que le des un like y dejes algún comentario.
Me ayudará mucho para poder seguir haciendo más vídeos como este. En los próximos vídeos de esta serie, seguiremos explorando las maravillas de la inteligencia artificial en el arte y la artesanía. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Que tengas un bonito día y hasta el próximo vídeo.